El candidato a diputado nacional del Frente Progresista Cívico y Social, Hermes Wiener, se refiere a las polémicas declaraciones que generaron críticas en todo el arco opositor. Afirma que fueron sacadas de contexto y que lejos de él está la actitud de separar a ciudadanos de primera y de segunda en la ciudad de Rosario. Yo creo que sacado de contexto no tiene ningún valor, yo no afirmo eso ni por nada del mundo. Sobre todo porque mi trayectoria es el contrario de ello. Mi trayectoria en la ciudad de Rosario en tantos años he estado siempre por la inclusión social. He sido consciente que yo también soy un inmigrante a la ciudad y que me acogió con los brazos abiertos. Y soy consciente también que mis abuelos vinieron a Santa Fe, ¿no? Inmigrantes. Así que en nada para mí tiene que ver la exclusión social, al contrario, todo lo que quiero es la inclusión social, porque es lo que permite la equidad, permite tener trabajo, educación, salud, vivienda, los derechos básicos que hacen que una persona deje de ser habitante para constituirse ciudadano. Por esas declaraciones, María Eugenia Bielsa afirma de que usted tiene un concepto de categoría, personas de categoría de primera y de segunda. Falso, absolutamente erróneo, no. Hemos siempre trabajado por la igualdad, al contrario. El socialismo es igualdad. El socialismo permanentemente lucha por la igualdad. Entonces, no es, digamos, atinente a esta conducta que tengo yo en la vida que salga alguna otra observación que no sea el texto de lo que dije, que por supuesto que lo respaldo. Más allá de declaraciones y de la polémica, ¿hay medidas que se puedan tomar concretas como para atender la necesidad de estas personas, ¿no? Que han llegado quizás buscando un futuro mejor a la ciudad? Pero el problema también viene de la gente que se ha desplazado hoy, del crecimiento vegetativo, porque en las villas hay mucha gente que nació allí, tiene hijos allí y tiene nietos allí. Entonces no encontraron lo que encontraron en otro momento, que era subir socialmente en nuestra sociedad, ¿no? Y este ascenso social no se dio básicamente porque no hubo más oportunidades, fundamentalmente de trabajo. De manera que hoy el gran problema que tiene Argentina es el vacío demográfico en el cual puede caer. Fíjese que hay más de 50 localidades que hoy tienen menos habitantes que en el censo anterior. Entonces, si nosotros vemos que este gran vacío demográfico persiste, seguramente que van a venir de otras latitudes a ocupar lugares, y esto es algo inherente al derecho humano de los que vivimos en este mundo.